Luego del incendio en el centro poblado La Rinconada, en Puno, que acabó con más de 100 viviendas precarias, autoridades llegaron hasta esta zona para atender a los damnificados. En tanto, el Congreso se ha propuesto declarar en emergencia dicha zona para evitar nuevos incidentes de violencia. Un equipo de Enlace Nacional llegó hasta el centro poblado de La Rinconada, ubicado a 5.400 metros sobre el nivel del mar, para constatar los destrozos que ocasionó el incendio que arrasó con 110 precarias edificaciones de calaminas que eran utilizadas como viviendas y puestos de negocio el pasado 8 de septiembre. Aquí, algunos testimonios de los afectados. Nosotros en este momento nos encontramos comerciantes, Asociación Santa Cruz, Barrio La Victoria, en este sector, y perdimos toda nuestra mercadería. Nos hemos quedado así por culpa de esos bares nocturnos. Atienden noche y noche, se matan, se ocultan ahí mismo, ellos arrastran. No sé hasta dónde vamos a llegar. Hemos perdido todos nuestros hijos por nuestra tierra. Está abandonado así. Hasta este lugar llegaron también representantes de algunas instituciones como el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y COFOPRI, quienes ofrecieron ayudar a los damnificados. Lo sucedido el día lunes de madrugada realmente nos conmueve a todos.